¿Qué tal, Bartibera? Seguimos en el primer encuentro de jóvenes productores de piscos y vinos. En esta oportunidad tenemos a nuestro amigo Piero Peruano. Peruano, Peirano, así es, del Pisco Peirano, así es. ¿Qué tal? ¿Cómo estás el día de hoy? Bien, bien, muy contento por el primer encuentro de jóvenes productores de pisco y vino. Coméntanos acerca de la cultura del pisco que se está llegando ahora en la trascendencia, en la actualidad. ¿Qué nos puedes decir acerca de esta trayectoria que tiene nuestro pisco? Bueno, respecto a la trayectoria que tiene nuestro pisco, como el producto bandera del país, es de que hay un crecimiento en el consumo interno y eso me enorgullece mucho, pero sin embargo todavía me deja una sinsazón respecto a que no es el producto más consumido, ¿no? Y cuéntanos, ¿cómo sigue la producción de tu bodega? Ubicación, ¿dónde se puede encontrar tu bodega en sí para conocerlo, ¿no? Más de cerca esta bebida bandera que es el pisco. Bueno, nosotros exactamente estamos en Quilmaná, Cañete, sí, somos vecinos de Alberto y Laura, que está muy cerca de nosotros. Si gustan, nos pueden buscar en Google Maps, sí, con el nombre de Bodega Peirano y les va a mandar la dirección exacta. Eso es respecto a dónde estamos y respecto a la producción, bueno, ¿qué te puedo decir? Hace unos años hemos empezado a hacer una renovación de los viñedos y ahorita tenemos como que la mitad del campo está creciendo y la otra mitad es la que está produciendo, ¿sí? Tenemos un pequeño lote de 2 hectáreas que hemos sembrado nuevos de Italia y tenemos otros 4 que están recién injertados este año con quebranta para hacer el pisco, con un poco de barbera para vinos y un poco de la controversial lubina para también darle más color tinto a nuestros vinos tintos. Perfecto, y bueno, de parte de Barte de Perú queremos obsequiarte un pequeño recuerdo, un llaverito. Para ti. Ahí sí, un saludo para toda la comunidad de los Bartiveros en nuestras redes sociales. Muchachos Bartiveros, un fuerte abrazo desde aquí y nada. Como dije hace un rato en la charla, a tomar pisco, comprar pisco y regalar pisco. ¿Qué tal, Bartivero? Seguimos en el primer encuentro de productores de piscos y vinos. En esta oportunidad estamos con nuestro amigo Héctor Sotomayor Velázquez. Ajá, así es, de Pisco Velázquez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Héctor? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Y parte de ese desafío, ¿cuál nos podrías dar un tips o una llegada para poder romper esa barrera? Bueno, como lo dije en la charla, ¿no? Primero que nada, aprender, capacitarse, entender que las emociones son naturales, pero que tienen que pasar, ¿no? Las emociones pueden pasar, pero el empeño no, las ganas de trabajar no. Estudiar, capacitarse, rodearse de gente que realmente te apoya a ser mejor, ver la manera de mejorar tu producto, aprender más, utilizar lo aprendido poco a poco y volver a intentarlo, utilizar la retroalimentación y volver a intentarlo poco a poco, ¿no? Esas cosas a nosotros como productores nos han ayudado mucho porque vivimos eso. Nosotros encontramos gente que nos dijo en algún momento sí, pero no. Entonces, esas cosas nos han ayudado muchísimo. Hoy en día nuestras 2 variedades de pisco cuentan con medallas de oro, ¿no? Vamos a estar en experimentar, invitados con la pisco. Y eso ha sido por el trabajo que se ha dado y por las ganas de seguir haciendo esto, ¿no? Y bueno, también por el apoyo de todas las personas, ¿no?, que están con nosotros, ¿no? Por eso dije, apóyate en tu equipo, ¿no? Hablamos de Cecibel, Roto Meléndez, Giovanna, especialistas, ¿no? Incluso otros productores como Piero Peirano, como Katherine, ¿no?, que de alguna manera aportan sus conocimientos a lo que se hace. De esa forma todos pueden mejorar, todos, no solamente nosotros, todos, porque tenemos que llevar el pisco a un nuevo nivel. Así como en Escocia el whisky, así como en Italia o Irlanda el vino, Perú, en México el tequila, el mezcal, Perú el pisco, ¿o no? Claro que sí. ¿Nos podías mencionar dónde podemos ubicar este pisco, esta bebida bandera que es el pisco de la bodega de Pisco Velázquez? Gracias, bueno, Pisco Velázquez tiene su oficina en Los Olivos.
Nuestro campo está en Pativilca, ¿no? En el norte de Lima. Pisco Verajes es el pisco más norteño. Nuestros viñedos están muy, muy al norte, kilómetro 204 de la Panamericana. Y bueno, tenemos un fanpage, ¿no? Nos pueden ubicar como Pisco Velázquez. Allí siempre ponemos noticias, novedades, algunos puntos de interés respecto a nuestro pisco, ¿no? Y cualquier cosa pueden ubicarnos allí, escribirnos y también escribirnos a info@piscovelazquez.com. Bueno, parte B, vamos a acercarte un pequeño recuerdo de nosotros. Tenemos acá un pequeño pin para que lo tengas presente. Ahí está. Y bueno, un saludo en especial para toda la comunidad de los bartiveros que nos sigue en la página, para cualquier cultura que tenemos acerca de la bebida, nuestra bandera, Pisco. Un saludo a BarTV Perú, a los bartiveros, de verdad. Muchas gracias por esta oportunidad, gracias por estar aquí. Y bueno, como dije adentro, ¿no? Que vive el Pisco, que vive el Perú. Y sigamos adelante todos juntos como un solo equipo. Mi tarjeta para servirte, estimado. Será una próxima oportunidad. El gusto es todo mío. Muchísimas gracias, de verdad. ¿Qué tal, bartiveros? Nos encontramos en el primer encuentro de productores, jóvenes productores de vinos y pisco del Perú. En esta oportunidad tenemos una de las ponentes, que es la señorita Brenda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Brenda? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, me encuentro feliz de haber podido participar del encuentro de jóvenes pisqueros y haber brindado un poco de mi caso, que es una historia que empieza en Cusco y que luego más adelante decidimos trasladarnos a la ciudad de Ica para poder contar con la denominación de origen y producir nuestros piscos. ¿Cómo es todo un reto de poder estar a cargo tras una nueva generación tal vez? ¿Cómo es el tema de la difusión, de lo que es dar a conocer tu bebida bandera, que es el pisco? Al inicio fue un poco como que complicado, porque como aún era joven, bueno, aún soy joven y estoy empezando recién, pero mis papás, como ya tenían experiencia, ellos me fueron guiando y a la par seguimos trabajando juntos. Y ahora, bueno, queremos introducir el mercado en Lima. Aún nosotros vendemos lo que es vino en Cusco y un poco en Ica, pero ahora queremos empezar a crecer a nivel nacional. Y bueno, ahora que estamos aquí, empezar en Lima. Coméntanos, ¿cómo podemos conocer tu bebida de pisco, vinos, en redes sociales? Bien, aún en redes sociales no estamos, pero si alguien desearía conocer, podrían buscarme por mi Instagram o Facebook, que es Brenda, LHI, Brenda Lee. De bartiveros, seguimos en el primer encuentro de productores de piscos y vinos del Perú, y acá con la señorita Joana y... Así es. ¿Qué tal? Coméntenos acerca de, bueno, la bodega que ustedes están dar a conocer en los vinos peruanos, netamente. Bueno, buenas noches. Nosotras, como mencioné, somos una bodega de Cañete, exactamente del Distrito Nuevo Imperial. Ya tenemos más de 10 años, ¿no?, siguiendo la tradición de nuestra familia, de nuestros abuelos. Actualmente mi mamá es quien dirige la bodega, también se encarga desde los viñedos con mi papá, quien es ingeniero agrónomo. Y a nosotros, como parte de la tercera generación, nos estamos asesorando, estamos estudiando cosas que se vinculen al tema de la industria vitivinícola, porque llevamos como que esa pasión en la sangre adentro y queremos continuar, ¿no?, con lo que empezaron nuestros abuelos. Hacemos vinos, bueno, nuestros productos más fuertes son los vinos semisecos, los piscos, y bueno, hace 2 meses ya recién salido Raíces Negras, que es nuestra nueva línea de vinos secos. Estamos apostando por los vinos secos aquí en el Perú. Y bueno, espero que tengan la oportunidad de probarlos. Tenemos un Cabernet Sauvignon muy agradable. Estamos trabajando con uvas pisqueras. Nuestro blanco es de Moscatel Alejandría, conocido como Lobo Italia. Y nuestra Quebranta Rosado. Y bueno, para cerrar con broche de oro, un fortificado con pisco precisamente, y que tiene barrica 7 meses. Es un vino bastante agradable que espero lo puedan probar. Por supuesto, rompiendo barreras con una tercera generación, todo un reto. Así es todo un reto, tanto debatir ideas de la primera, segunda y las ideas innovadoras que quiere ingresar la tercera generación, que gracias a Dios nuestros padres son y nuestros abuelos más accesibles al cambio. Y el cambio no en tradición, sino el cambio de la imagen, que es lo que el día de hoy hemos conversado sobre el tema de la imagen, difusión y marketing, tanto en el vino como en el pisco. Porque si bien es cierto,
ahora ya podemos llegar mucho más rápido a la gente de una manera más fácil, más accesible por el tema de la globalización, las redes sociales y la web. Entonces es una manera de difundir esos buenos productos, tanto los piscos como los vinos. Que como comentó mi hermana, los vinos están teniendo una mayor acogida, un mayor auge respecto a los vinos secos. Ya los vinos secos en Latinoamérica no son solo conocidos como los mejores en Argentina y en Chile. También los vinos bolivianos están surgiendo, los vinos peruanos. Y cómo no realzar la gastronomía peruana con buena comida y con buena bebida, como el vino y el pisco peruano. ¿Y redes sociales para conocer digamos, de la calidad de su producto? Bueno, manejamos Facebook, Instagram, próximamente vamos a lanzar otra vez la web, como Viña de los Campos y Raíces Negras. Ambas son de la bodega Viña de los Campos, pero como te menciono, Raíces Negras es una línea nueva que estamos sacando e impulsando con vinos secos. Para esta pequeña entrevista, un saludo para todos los bartenderos de nuestra comunidad, amantes de los vinos, piscos y la coctelería. Raíces Negras y los piscos de Viña de los Campos. Una despedida por los bartiveros. Muchos saludos, bartiveros. Espero que puedan probar los vinos de Raíces Negras y de Viña de los Campos. Saludos. Listo, bartiveros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Seguimos acá en el encuentro de jóvenes productores de pisco y vinos. En esta oportunidad con la organizadora, ya la conocemos, nuestra amiga Cecibel Sánchez. ¿Qué tal, Cecibel? Todo muy bueno. Muchas gracias por la invitación, sobre todo. Felices de que mis amigos estén acá, los sigo en las redes y felicitaciones por el gran trabajo que hacen. Y hoy día felices de que estén cubriendo este evento. El pisco necesita prensa, necesita difusión, necesita que se hable correctamente. No decir pisco peruano, no decir qué rico mi licor peruano el pisco, no. Entonces, el trabajo de ustedes es empeñoso, porque yo creo que cuando editan están pensando cómo van a decir la oración, editar y todo eso, y eso le conviene al pisco. Necesitamos, ustedes, sin desmerecer, están mucho más preparados que el canal 4, 5, 9, ese programa del día sábado. Estoy amarga con ese programa. ¿Cómo es posible de que la gente se arrastre para tomar un pisco, que hagan muecas tomando un pisco, que le digan trago, que se lo tomen soco volteado, por Dios? Y encima aplaudir. No estoy de acuerdo con eso. La cultura de nuestra bebida bandera, que es el pisco, es muy importante, ¿no? En la exposición que tuvimos de grandes productores jóvenes, hablaron cada uno un tema determinado, y eso involucra a que cada uno conoce un punto de vista muy importante de nuestra bebida bandera. Así es, hoy día las chicas han tocado un tema muy importante, la mujer en la producción del pisco, el marketing de una marca, cómo va cambiando, cómo lo dejaron los papás y cómo ellas van cambiando, ¿no? El tema de Brenda, ¿no? Tradición por generación en generación, sus uvas compradas en Ica para hacer vino en el Cusco, qué interesante, que ya lo está haciendo González Latini con Apu Winery, ¿no? Pero sigue este trabajo. La uvina importante de Lunahuaná, tocada por Tierra Nueva. Interesante. Y cada uno, ¿no? Me encantó la de tu marca Lo Vale. Héctor Sotomayor de Pisco Velázquez. Y encantada yo con el tema que ha tocado, tu marca Lo Vale. Y Piero Peirano, ¿no? La resistencia al cambio. No, a veces algunos papás dicen, no, que se siga de esta manera sembrando, realizando, ¿no? Y ellos dicen, papá, pero mira, ya hay estas informaciones mucho más exactas y vamos a cambiar, ¿no? Entonces, muy bonito el tema. Sobre todo rompiendo barreras, hacer conocer más el pisco en sí. Cada uno tiene su propio concepto, pero lo que se enfatiza mucho acá es que valoremos más el pisco, nuestra bebida bandera, eso es lo que queremos. Que valoremos, que compremos, que regalemos, o sea, todo eso, ¿no? Solamente nos hinchamos el pecho cuando hablan mal del pisco afuera, pero no van a comprar. Entonces, lo que habla mi boca, mi bolsillo también tiene que ver eso, comprar el pisco, no que nos lo regalen, como dijo Paul, ¿no? Nos encanta ir a los eventos y pedir un shot gratis. Entonces, mira la logística del productor, el viaje, comprar los elementos, la logística, para que te lo tomes gratis. Hay que apoyarlos a ellos. Entonces, todo ese trabajo. Cuéntanos, Cecibel, próximamente tal vez tenemos otros encuentros, charlas, en sí, para eso estamos. Mañana mismo tenemos un evento, literatura pisquera. Vamos a leer los libros de Gabriel García Márquez, El amor en los tiempos del cólera, en fin.
con vinos peruanos, con el vino que hoy hemos catado. Entonces mañana vamos a hacer ese ejercicio. Y si no has leído a Gabriel García Márquez, nosotros te lo leemos. Pero el tema es que tú vengas, ¿no? Estamos en eso, el miércoles estamos en el Pisquerito, el 20 estamos en Tagonius, vamos a catar vinos con paella. Un maridaje perfecto, así que los invito con música en vivo. Muchísimas gracias, Eve, por la invitación. De parte de Bar TV, del equipo de Bar TV, te queremos obsequiar unos recuerditos que tenemos acá. A ver, vamos acá. Para empezar, un llaverito para que lo tengas presente. Gracias. Y este es un pin para que también lo tengas presente nosotros en esta marca. Siempre, ¿ah? Y nosotras le queremos entregar un diploma por su participación. Exactamente. Esto va para ustedes. Este es el gran trabajo de ustedes, de madrugadas editando, de preparar la edición para que cada uno salga el programa exacto, porque ustedes ven el video lindo, pero ellas son horas de trabajo de hacer. Exacto, pero con mucho cariño y mucha pasión por nuestra bebida bandera, por supuesto. Sí, igualmente, pero muchísimas gracias. Una próxima oportunidad, Cecibel. Gracias. Sí. Gracias. Bueno, Bartiveros, estamos de despedida de este gran primer encuentro de productores de pisco y vinos. Y acá con nuestra gran amiga Cecibel Sánchez. A usted una próxima, Bartiveros. Nos vemos. Así es. Gracias. Nos vemos, Bartiveros.